Encantada de estar con ustedes. Les presentamos nuestro programa de la serie Quehacer Virtual, donde promovemos a través de experiencias de docentes y estudiantes el lado amable de la educación a distancia. Este programa está especialmente dedicado al Día del Pedagogo en México. ¡Y comenzamos! La pedagogía es una ciencia social, también conocida como la ciencia de la educación. Su objeto de estudio es la educación y la formación del ser humano en todas sus etapas. Es una ciencia interdisciplinaria, ya que se apoya en otras áreas como por ejemplo la filosofía, la antropología, la historia y la psicología. Es tan diversa en su fundamento como en las áreas de trabajo que tiene. La planeación, ejecución, instrumentación y evaluación de los programas de estudio. Se ocupa el pedagogo de la formación ocupacional, la formación empresarial, la creación de propuestas educativas basadas en las necesidades que la sociedad va desarrollando en el momento histórico que se vive de manera local y global, e integran las nuevas tecnologías al ámbito educativo desde un punto de vista filosófico, sociológico, psicológico y antropológico. Tiene otras vertientes, no solamente en lo que tiene que ver con la educación. Atiende también, por ejemplo, lo que es el campo laboral, social y familiar. Por ejemplo, pueden trabajar en las empresas, en lo que es la parte de recursos humanos. También, pues, por ejemplo, en lo que es administración, dirección y gestión educativa. Lo mismo que todos los niveles de educación. El papel del profesor y pedagogo es muy sutil, ya que el profesor se encarga de transmitir los conocimientos de una asignatura específica con base en teorías y fundamentos pedagógicos para la formación de aprendizajes significativos en los alumnos, mientras que el pedagogo se enfoca en los procesos educativos del individuo como sujeto de estudio de una disciplina llamada educación. Actualmente reside en proponer nuevas estrategias de aprendizaje, donde se trabajan las inteligencias múltiples de los educandos. El aspecto socioemocional, con el apoyo de los recursos tecnológicos, propician estadios de aprendizaje que conllevan a la realización de los procesos cognitivos, conductuales y motivacionales de los alumnos. Ahí se fortalece el aprendizaje previo, las experiencias y vivencias que le permiten mejorar su entorno inmediato, familiar y social. Me gustaría terminar con esta frase del pedagogo Paulo Freire, que dice: enseñar no es transferir el conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia posibilidad o construcción. Gracias. Al leer a lo que se debe de llegar como pedagogos, me hace amar más mi carrera y sé que no me equivoqué en elegirla. Aún me falta mucho por adquirir las habilidades necesarias para lograrlo y ayudar en los problemas de la educación y entender mejor el sentido de las propuestas didácticas. La pedagogía se encarga de estudiar cuáles son los fines de la educación y la didáctica, las técnicas y los métodos que se pueden utilizar en el proceso educativo, es decir, el cómo educar. La pedagogía necesita de la didáctica, además de otras disciplinas como la psicología, para alcanzar sus objetivos. Es una herramienta fundamental. La didáctica y la pedagogía, al trabajar en conjunto, coadyuvan al proceso educativo. Quiero que conozcas las diferencias entre la didáctica general y las didácticas específicas. La didáctica en general es todo lo que se relaciona al ámbito educativo, como las teorías del aprendizaje, procesos cognitivos, diseño curricular, y por otro lado, la didáctica específica es todo lo que se aplica en un campo en específico, por ejemplo, las instituciones, disciplinas y un nivel en concreto. Y por último, quiero decirte que ambas son campos cooperativos que se alimentan mutuamente como alternativa para la acción de los docentes.
Estoy muy contenta porque tenemos hoy con nosotros al coordinador de pedagogía a distancia del SUAYET. Bienvenido, Noé, al quehacer virtual. Hola, Hatsuko, mucho gusto y gracias por la invitación a este espacio. Muchas gracias. Oye, Noé, festejamos el 26 de junio el Día del Pedagogo en México. Comencemos por una definición. ¿Qué es pedagogía? Bueno, pues me haces una pregunta bien interesante porque además hay amplios debates en relación a la respuesta que puedo darte. Sin embargo, yo te diría que la pedagogía es ciencia, técnica, metodología y a la vez una disciplina cuyo tema de estudio es la educación. Entonces, cuando hablamos de pedagogía, no hablamos solamente de docencia. Hablamos, claro, que la pedagogía estudia procesos de enseñanza y aprendizaje, pero al mismo tiempo hablamos de cuáles son los elementos que subyacen a eso, es decir, qué actores entran en juego, cuáles son los materiales, recursos y elementos que se deben considerar en el ámbito educativo. Y algo bien importante es que la pedagogía está muy vinculada con la reflexión y la investigación. Se trata de repensar y cuestionarnos constantemente lo que hacemos en un contexto educativo, y al mismo tiempo hay que pensar que la educación no es solamente lo que ocurre en la escuela, sino es lo que ocurre en distintos espacios. Ustedes piensen, ¿dónde aprendemos? Aprendemos en nuestra familia, aprendemos en espacios no formales como pudiera ser un museo, o inclusive en el día a día con nuestros amigos, con personas que son importantes para nosotros y nosotras. Entonces, yo definiría como eso a la pedagogía. Muchas gracias, Noé. Oye, ¿qué retos alcanzas a observar con esta revolución del aprendizaje que tenemos, que tuvimos que subirnos a plataformas desconocidas y demás? Como pedagogos, ¿tú qué estás viendo como desafíos? Creo que uno de los grandes desafíos vino a raíz de la pandemia. La pandemia nos recordó que la educación es algo que se transforma constantemente. Y entonces, si bien en ciertos momentos la podemos ejercer, por ejemplo, en espacios formales, hoy nos dimos cuenta que la educación puede existir en cualquier espacio, en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo. Y creo que ese es el primer reto. La noción de la educación como un elemento que puede suceder en cualquier ámbito y a lo largo de toda la vida. Y entonces a veces pensamos, bueno, ya terminé mi proceso de aprendizaje o el proceso educativo cuando termino cierto nivel. Sin embargo, hoy nos damos cuenta, como diría la UNESCO, que hay un proceso de educación a lo largo de toda la vida. Y eso es lo primero. El primer gran reto de la pedagogía es reconocer que la educación es a lo largo de toda la vida y también que debe ser muy sensible a las condiciones del contexto actual. Es decir, reconociendo, por ejemplo, hoy tenemos un contexto en el que ya vamos de salida de la pandemia, pero que todavía requerimos incorporar reflexiones en torno al tema con el uso de las nuevas tecnologías. Y entonces, como pedagogos y pedagogas, tendríamos que hacer pues una visión mucho más amplia de la educación con los retos sociales actuales. Estoy de acuerdo contigo, Noé. Oye, tercera pregunta. ¿Qué opinas tú de educación, pedagogía y la convergencia de lo que tenemos que trabajar en pospandemia, además de los procesos cognitivos? ¿Qué otras cosas estás mirando? Qué buena pregunta, y me hace reflexionar mucho en debates a los que llego con mis alumnos, con mis estudiantes, y entonces yo les digo que la cognición está unida con la emoción y al mismo tiempo con estos factores socioafectivos que formamos en el día a día en estos contextos de enseñanza y aprendizaje. ¿A qué me refiero con esto? Cuando aprendemos, aprendemos, pero vinculando nuestra mente con nuestra parte emocional. Cuando nos sentimos motivados, cuando nos sentimos emocionados por aquello que vamos a aprender, eso nos motiva a transformarnos constantemente con ciertos contenidos, habilidades y valores que están ahí presentes en la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, ahora mismo, en este contexto de la pospandemia, yo diría, más que nunca tenemos que ver al ser humano que aprende.
Y ese ser humano es un ser humano multidimensional, no es solamente un ser humano que recuerda conceptos o que desarrolla proyectos, es un ser humano que siente, es un ser humano que en ciertos momentos puede también vincularse socioemocionalmente con las personas que están ahí aprendiendo con él y con ella. Entonces, ese sería uno de los primeros. Y un segundo elemento, diría yo, es ¿con qué recursos cuento? Tomar en cuenta a esa persona, sí, desde lo socioemocional, pero también desde la historia de vida que trae, claro, al contexto educativo, para que contribuya a enriquecer ese contexto educativo. Ok, Google, apaga sala. Ok, Google, enciende sala. Obviamente vacié mi mochila antes de hacer esto, si no, pues estaría perdiendo todo lo de valor que tengo ahí. Pues no me conviene. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va la vida? Espero que estén muy bien, espero le estén pasando muy bien en su día y espero tengan un bonito inicio de mes. ¡Ay, qué calor! Vamos a lo que pide el corazón. Vamos empezando porque este es un bonito mes que me hace traer un montón de recuerdos muy felices de mi infancia, algunos no tan de la infancia, pero este en general es un mes que me gusta mucho. Aparte de ser mi cumpleaños día 12... Aparte de ser mi cumpleaños, es cumpleaños de muchas personas que conozco, muchas personas muy queridas. A todas estas personas que conozco y su cumpleaños en este mes, a todos estos familiares que cumplen años en este mes, primero que nada, los quiero felicitar. Seguramente lo hice en su día, si no, pues qué incómodo. Día 26 de junio, día del pedagogo. ¿Qué son los pedagogos? ¿Para qué nos sirve un pedagogo? Cosa curiosa, tampoco estaba muy seguro, porque lo que no muchos saben, y basándome en mi investigación, es que a lo largo de nuestra vida nos vamos a encontrar un montón de pedagogos. No van por la calle presentándose: oye, yo soy doctor en pedagogía, mucho gusto, o al menos a mí no me ha tocado. Están enfocados principalmente en la investigación, planeación, desarrollo, evaluación, ejecución de un programa educativo. La verdad es que me parece muy interesante. No sabía que estas funciones las cumplía un pedagogo, me parece. Se dice que una de cada tres personas en este mundo es pedagogo, y yo no soy una de ellas. ¿Tú eres una de ellas? No, yo no soy una de ellas. Eso nos deja a una persona. ¿Tú eres pedagogo? Bueno, si lo eres, muy bien, te felicito en tu día. Si no lo eres, pues muy incómodo, el chiste no funciona, lo haces ver mal. Eso al menos en el área educativa, en el ámbito social, en funciones sociales y demás. Se enfocan en diferentes procesos que tienen que ver con tu persona, con las normativas que tienes que seguir, con las normas establecidas dentro de cierta institución y demás. Por eso mismo es que ahora me doy cuenta del reconocimiento extra que se merecen. Si antes lo reconocía y antes les decía felicidades por tu día, punto. Teniendo en cuenta todo lo que hacen y demás, me parece mucho más interesante su trabajo. Me parece un trabajo muy difícil de hacer, sobre todo si te desarrollas en un ámbito educativo, si estás en una institución pública, privada, además. Es estar constantemente escuchando lo que los estudiantes quieren, lo que las personas en general quieren o buscan dentro de su escuela, dentro de su universidad, para que ellos investiguen sobre un programa, para que ellos desarrollen un programa, para que ellos ejecuten el programa, para que el programa les salga bien. El desarrollo que implica poder crear un programa educativo no es fácil. Imaginen que todo mi puño es una bolita. Esto es el trabajo que cuesta hacer un programa de televisión y mantenerlo. Ahora imaginen esta otra bolita, se parecen, ¿no? Es casi lo mismo. Bueno, espero que se parezca. Este es el trabajo que le toma un pedagogo: estar pensando en cómo innovar los programas educativos, estar desarrollando nuevas ideas, estar ejecutándolos a partir de esta idea. Y dices tú, wow, o sea, esto es lo mismo. Pues sí, cuesta mucho. En cada trabajo existe este cierto esfuerzo que se tiene que hacer para poder mantenerlo. Sé que no es fácil, reconozco por eso tu trabajo, te doy puntos extra, te doy tu estrellita en la frente, como lo quieras ver, como a ti te guste más. Una paletita después de tu cita con el doc. Espero estén muy bien, espero tengan un bonito inicio de mes, espero tengan un bonito fin de mes y nos vemos muy pronto. Adiós. Vayan de pinta, en un momento regresamos. Envíennos sus contribuciones a Facebook, Twitter e Instagram. Estaremos felices de recibirles. Muy
muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a la siguiente sección. El día 26 de junio se celebra en México el Día del Pedagogo. En esta fecha se reconoce la importancia que tiene este profesionista en el mejoramiento de la educación y el desarrollo de nuestro país, al contribuir en la preparación y la capacitación de la sociedad. ¿Por qué es importante la pedagogía? La pedagogía permite elaborar desde la didáctica los métodos y estrategias que posibilitan que los alumnos adquieran aprendizajes significativos dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Será lo mismo maestro y pedagogo? Definitivamente, maestro no es sinónimo de pedagogo. Aunque el pedagogo está capacitado para dar clases, su función está orientada en prepararlas, diseñar planes de estudio, diagnosticar las prácticas docentes e investigar todo lo relacionado a la educación, mientras que el maestro es quien se encarga de impartir las clases. Lo saluda con el cariño de siempre, Patty Monroy. Lo que claramente tenemos en común un pedagogo y un profesor es que ambos tenemos ese trabajo duro que hacer en el campo educativo y que buscamos la formación en los sujetos, aunque la diferencia es que cada uno de nosotros tenemos herramientas distintas para poder desenvolvernos en ámbitos diferentes y aunque siempre tenemos en común el ámbito educativo. Lo que definitivamente ha revolucionado en la actualidad es el uso de las herramientas y plataformas digitales, ya que se ha cambiado una mochila llena de libros por una tablet llena de ebooks, en donde cada vez más personas se van adentrando y valorando la educación digital y a distancia. Esta revolución del aprendizaje nos ha permitido que tengamos una educación más globalizada, en donde los estudiantes, por medio de redes sociales y el uso de materiales digitales, van identificando y valorando lo aprendido, comparando su aprendizaje con otros países, con sus pares, y promueven un aprendizaje colaborativo en donde se cuestionan, observan y comparan lo aprendido. Un tiempo trabajé en Banjercito en el área de capacitación. Había muy poca comunicación con los compañeros, siendo una institución gubernamental y del ejército. Entonces, en uno de los breaks me preguntaban en qué área estaba y les decía que en el área de capacitación y que era pedagoga. Se sorprendieron bastante porque pensaban que una pedagoga tenía que estar exclusivamente con niños. Actualmente se han dado cambios que afectan las formas de enseñanza-aprendizaje. Tales cambios son que se deben de utilizar las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación, para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, es necesario abandonar la pedagogía tradicionalista con la que ya veníamos acostumbrados a trabajar para podernos adentrar en la nueva pedagogía de la imaginación, con la finalidad de formar a nuestros estudiantes o a los empleados como personas críticas y reflexivas para que puedan desempeñarse mejor dentro de todos los ámbitos que lo requieran. Continuamos con nuestro invitado especial. Adelante, Noé, háblanos de la pedagogía hoy día. Danos un mensaje, ¿cuál sería? Hoy día la pedagogía debería estar cargada de esperanza y futuro. De hecho, recientemente la UNESCO, con una iniciativa que ha denominado Alfabetizaciones de Futuro, nos dice que la educación va mucho más allá de la transmisión de un mero conocimiento, habilidad o valor. Nos dice que la educación nos tiene que enseñar a pensar en términos de futuro. Claro. ¿Y a qué suena esto? Suena a que la vida tiene que estar reconocida dentro del proceso educativo. ¿A qué me refiero? Pues que tenemos que buscar que nuestros estudiantes tengan proyectos y planes de vida que partan desde reconocerse a sí mismos, pero también de saber que pueden mejorar sus condiciones, de saber que pueden incidir de manera profunda en el futuro. Y algo interesantísimo en este tema de la pedagogía del futuro tiene que ver con que cuando nosotros pensamos en términos de futuro, empezamos a cambiar nuestro presente.
Y entonces eso implica transformaciones profundas y entra justamente con lo que te decía Hatsuko hace un momento, con pensar que la educación es para toda la vida. Constantemente nos renovamos, nos transformamos y por eso yo invitaría a que quienes nos están viendo el día de hoy vean que si en algún momento se quieren sumar a procesos o contextos educativos, lo hagan, porque en cualquier punto de la vida es necesario repensarnos, es necesario reconsiderar nuestra posición en este mundo y a partir de ello empezar a gestionar proyectos y planes de vida. Claro que sí, Noé. Un mensaje, por favor, a quienes te escuchan hoy. Gracias, Hatsuko. Yo quisiera cerrar con lo que comenzamos. Justamente, ¿qué es la pedagogía? Recuerden, pedagogía no es ser docente. Pedagogía es tener una visión profunda de la educación, conocer los temas que se estudian desde la educación, reflexionar sobre ellos, entender los recursos, materiales, técnicas y métodos que están presentes. Y entonces todo ello enmarcado en un contexto de una visión socialmente sensible, es decir, entender en qué contexto se inscribe la educación. Por eso es que como pedagogas y pedagogos nos dedicamos a estudiar procesos de enseñanza y aprendizaje, pero para ello hay que entender a sus actores. Y entonces ese contexto social y educativo es el que tenemos que poner en práctica para poder hacer investigaciones y reflexiones profundas que sean pertinentes para las comunidades con las que habitamos. Así que, ay, que te digo, Hatsuko, es una disciplina apasionante y que hoy estoy profundamente agradecido de pertenecer a ella. Sin duda, una disciplina apasionante. Muchísimas gracias por tu participación en El Quehacer Virtual. Un gusto, Hatsuko. Gracias a ti. Hola, mi nombre es Odette Herrera y hoy quiero compartir con ustedes cómo ha sido mi experiencia docente. Bueno, yo ya tengo algunos años trabajando en la docencia y sé que los procesos educativos y de formación son muy importantes. Al principio, como a todos, se me dificultó, pero gracias a lo que aprendí en la carrera y a los estilos de aprendizaje, pude elaborar un instrumento diagnóstico el cual me permitió no solo saber de qué manera aprendían mis alumnos en ese instante, sino también cómo aprendían, lo cual me permitió desarrollar una planeación incluyente, la cual no solo me facilita la clase, sino también me permite evaluar y hacer ajustes si estos son necesarios. Soy de esas profesoras a la cual le gusta conocer a sus alumnos y por lo mismo me gusta también trabajar lo que es la inteligencia emocional, ya que por medio de ella podemos desarrollar de manera óptima lo que son las habilidades, las actitudes y las aptitudes. Pues si nosotros como docentes ayudamos a nuestros alumnos a poder manejarlas, créanme que eso es una ganancia, ya que esto les permitirá trabajar de manera colaborativa y cooperativa con sus demás compañeros, ya que no solo hace que se crea un ambiente empático, sino también les ayuda a solucionar conflictos no solo presentes, sino a futuro, lo cual les va a ayudar en su vida más adelante, tanto personal como profesional. Y pues, sin más, les agradezco su atención y pues espero que mi experiencia les sea de mucha utilidad. Bye. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Noé Montaño Cruz, soy licenciado en pedagogía y orgullosamente egresado del SAYET UNAM. Actualmente soy director de ICADI, Instituto de Investigación y Capacitación en Desarrollo Infantil, en donde nos dedicamos a la capacitación en temas de psicología y educación para profesionistas y padre de familia. En 2017 me titulé como licenciado en pedagogía y ese mismo año fundamos ICADI como una forma de crear impacto positivo en la sociedad, lo más importante que tiene la sociedad, que son los niños. Pero no podemos pedir un cambio a los niños si no volteamos la mirada en los pilares fundamentales: padres de familia, docentes o profesionistas que trabajan con niños. A veces, como padre de familia, no conocemos de técnica, de estrategia adecuada para poder guiar a nuestros niños. Somos padre muy permisivo, somos padre muy rígido, tal vez porque así fuimos educados. Entonces lo que tratamos de hacer aquí es un cambio, que se conozca la forma adecuada de guiar a los niños. Y también como docente a veces tenemos salones de 30, 40 alumnos, alumnos con diferentes necesidades, con trastornos, con problemas de conducta.
y a veces cuando no conocemos de técnica, de estrategia adecuada para poder atender a estos alumnos, no adquieren un aprendizaje significativo. Entonces lo que nosotros hacemos aquí es acercar esos conocimientos a la población que lo requiere, a profesionistas que trabajan con niños y a padre familia, para que ellos a su vez guíen a los niños de la forma adecuada. Ahora, el papel del pedagogo aquí juega un papel central, porque como pedagogo somos quienes estructuramos los programas de capacitación. Estructuramos, elegimos el formato adecuado para llevarlo a cabo y lo ponemos a disposición de la población que lo requiera. Es así como ICADI, en los dos últimos años que hemos llevado capacitación a toda Latinoamérica, hemos tenido impacto, más de 10.000 personas han tomado los talleres, cursos o diplomados que ofrecemos. Entonces creo yo que como egresado de las universidades tenemos un compromiso de crear un pacto positivo en la sociedad, en el lugar donde vivimos, con nuestros conocimientos. Y en este caso, el haber cursado la licenciatura en pedagogía me permitió tener las bases para el diseño de cursos, talleres y diplomado, lo cual hacemos y tratamos de que tenga un impacto en la sociedad. Llegamos al final de nuestro programa y en esta ocasión nuestra frase está a cargo de Paulo Freire. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Muchas gracias a esta frase que nos recuerda la importancia de formar personas a través de la educación. Ánimo, si yo puedo, tú también puedes, todos podemos. Hasta la próxima.